esta es una balada del grupo Los Ratones para todo su público. Y uno, dos, un, dos, tres, y... ¡Oh, Tulio! Es entrometido. ¿Por qué llegaste tan temprano? Se me olvidó atrasarme. ¿Y ustedes qué están haciendo con esos instrumentos? Adivina. ¿Tienen una banda musical y no me invitaron? Adivinaste. Oh. Ahora, con tu permiso, estamos ensayando. Adelante, ratones. ¿Ratones? Esperen un momento. Esa banda la inventé yo con Bodoque. Con ella participamos en la batalla de las bandas e incluso ganamos un premio. Lo recuerdo muy bien. El peor baterista del siglo lo obtiene Tulio Triviño. ¡Ay, mamá! ¿Vieron? Yo inventé los ratones, por lo tanto tengo derecho a tocar la batería. Lo siento, Tulio, pero no. Vamos a participar de nuevo en la batalla de las bandas y esta vez queremos ganar. Por eso conseguimos un mejor baterista, el genial Tío Pelado. ¡Hola, muchachos! ¡Pero si Tío Pelado es un delincuente muy malo! Pero un baterista muy bueno. Lo siento, Tulio. La calidad es lo primero. Ahora déjanos ensayar. ¡No pueden! ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¡Porque ya estamos al aire! ¡Oh! ¡Estamos al aire! ¡Estamos al aire! ¡Estamos al aire! Va, después seguiremos ensayando con nuestro maravilloso grupo. ¡Ah, egoístas! Bienvenidos al noticiero 31 minutos. Hoy comenzaremos con una noticia impactante. Un gigantesco robo de serpentinas ha afectado a la ciudad. ¡Veámoslo! ¡Qué alegría! Hoy es mi compra mensual de serpentina. ¡Amo la serpentina! ¿Qué pasó, jefe Manfredini? Oh, Pato Willy, es terrible. Asaltaron la fábrica y se llevaron toda la serpentina. No queda nada, nada, nada. ¿Pero qué voy a hacer ahora? Esta es la única fábrica de serpentina del mundo. Yo amo la serpentina. Búsquete otro vicio, hijo. Hasta luego. Creo que la vida de piñata sin serpentina no tiene sentido, amigos. Así que me voy para siempre. ¿Y dónde irás, Pato Willy? El nochero loco me ofreció reemplazarlo cuidando una vieja fábrica abandonada de noche. ¡Hasta nunca! ¡Pero Pato Willy! ¡Qué fuerte, hermano! Es muy simple, Pato Willy. Das vueltas alrededor de la fábrica y tocas el silbato si ves algo raro. ¿Y qué pasa después de que toque el silbato? Nunca he visto nada raro, así que no sé. Ten, mi vieja linterna. Ella será tu mejor amiga desde este momento. Bueno. Vamos a ver. Oh, iré a ver por allá. Oh, aquí está muy oscuro. Oh, ¿qué es esto? Oh. Wow, 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 wow. Wow. Serpentina robada. Es un milagro. Yeah. ¿Quién lo diría, Pato Willy? Gracias a tu trabajo de nochero, recuperaste toda la serpentina del mundo. Todo gracias a usted, comandante, que es como un padre para mí. Justamente de eso te quería hablar, Pato Willy. ¡Pato Willy, ven! ¡Mira lo que encontramos! Oh, permiso, comandante. El jefe Manfredini me llama. Oh, pero yo... Oh, Pato Willy. ¿De qué se trata, jefe? No lo vas a creer. Pero entre la serpentina estaba la foto del ladrón. Mírala bien. ¿Lo reconoces? A ver... parece que lo conozco. Bueno, sigamos tocando. Lo siento, amigo. Se terminó la fiesta. Tío Pelado, queda detenido por su actividad criminal. ¿Criminal? ¡Ja! Mi abogado demostrará que no soy un criminal. ¿Dónde está mi abogado? ¡Usted lo mató! Oh, es verdad. Vamos, acompáñeme. Por lo menos aún nos queda la batería. ¡Y yo la tocaré! No, Tulio, tú eres pésimo. Prefiero que se toque sola. Lo siento, la batería queda requisada como prueba.
¡Muchachos! ¡Ya tenemos batería para nuestra banda! ¡Ganaremos la batalla de las bandas! ¡Oh! ¡Estamos perdidos! ¡No lo creas! Pasemos a la siguiente interesante nota mientras yo hago una llamada. Día a día, son muchos los balones de gas que son brutalmente maltratados por la cruel llave francesa. Esto, sumado a las terribles condiciones de hacinamiento en el triciclo, convierte la vida de los balones en una terrible pesadilla. Juan conoció en carne propia todos estos abusos. Nos levantaban a las 6 de la mañana y nos metían todos apretujados en el camión. Luego nos pegaban con una llave todo el camino. Y al final, cuando llegábamos a las casas, nos tiraban del camión como saco de papas. Un día que el repartidor estaba distraído, yo aproveché el momento para saltar del camión y escaparme. Ese día empezó mi nueva vida. Pero la felicidad de ser libre duró muy poco. Vagabundo y con el estómago sin gas, Juan sintió que su vida ya no tenía sentido. Pero él no sabía lo que el destino le tenía preparado. ¡Oh, se necesitan balones! ¡Vuelve a tu estufa! ¡Iluso! Pero Juan no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Por eso se le ocurrió un plan. Vengo por el empleo de balón de fútbol. Es su día de suerte. Justo queda una vacante. Está contratado. Yo renaceré. Amigo fiel, amigo mío. Me transformaré en un ser distinto al que yo he sido. Blanca de montaña que vuela más que sueña. Esto es mucho mejor que andar en el camión todo aporreado. Las patadas duelen mucho menos que la llave francesa y los que terminan adoloridos son los jugadores y no yo. Y yo renaceré. Juan nos enseñó una gran lección, que todos pueden llegar muy lejos si se lo proponen. Ya no hay caso, muchachos. Sin batería, no podemos participar en la batalla de las bandas. Encomienda para Tulio Triviño. ¡Oh, por fin! ¿Qué es eso, Tulio? Es mi nueva batería, la más moderna del mercado, con bordes cromados, radio y linterna. ¡Oh! ¡Y se las presto para su banda! ¡Sí! ¡Siempre que la toque yo! ¡No! Entonces haré mi propia banda, Los Tulios, integrada por mí y por yo. No nos queda otra, Bodoque. Debemos aceptarlo. Pero si es pésimo. ¡Oh! Está bien, Tulio. Bienvenido a los ratones. ¡Oh! ¡Por fin cumpliré mi viejo sueño! ¡Tocar la batería como un loco! Desde hoy tocaré y tocaré y nadie me detendrá. Lo siento, muchachos. Hemos recibido quejas por sus ruidos molestos. Así que no pueden tocar más. ¡Cállense! No vuelvan a hacer ruido. No llevaremos todos sus instrumentos. ¡Muchachos! ¡Tenemos instrumentos nuevos! ¡Mi batería recién comprada! ¡Oh, no! ¡Ya no podremos participar en la batalla de las bandas! Todo fue un bonito sueño. Sigue con el programa, Tulio. Estamos al aire. Tienes razón, Juanín. Debemos seguir dignamente con nuestro trabajo. Y seguimos con... Nuevamente recibimos quejas por ruidos molestos. Oh. Así que les pedimos que bajen la voz. Pero si estamos haciendo un programa y... ¿Quiere que lo tome preso? Ay, no. Y seguimos con la nota verde de Juan Carlos Bodoque. Así es, Tulio. Oye, baja la voz. Está bien. En esta ocasión les presento... Les dije que bajaran el volumen. Una llamada de Rosario Central me tiene nuevamente en la ruta.